Feria Artesanal. Cerca de 30 expositores exhibirán y comercializarán sus trabajos en la Feria Día del Artesano 2014. Artículos en madera, lana, cuero, vidrio y fieltro, entre otros, constituyen parte de esta muestra. Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, desde las 11 de la mañana en la Escuela Portugal, ubicada en calle Mexicana 527 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Expo de Arte Visual. La belleza más profunda, la actividad más horrible, se denomina la exposición del artista visual Andrea Araneda. La muestra, que incluye 15 obras en pintura y grabados digitales, representa la posibilidad de encontrar lo mejor o peor de cada uno. Hasta el 28 de noviembre se encuentra abierta esta muestra de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en calle O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Cuando las mujeres en realidad... Ciclo de cine, Calles Caminadas, documental realizado por Eliana Largo y Verónica Kense, que aborda la historia de los feminismos y movimientos de mujeres en Chile. Forma parte del ciclo de cine Derechos Humanos de las Mujeres, organizado por la agrupación Hijos y Nietos por la Memoria, este sábado 8 de noviembre a las 17 horas en la Casa de los Derechos Humanos, ubicada en Avenida Colón 636 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Encuentro de coros. Agrupaciones de Valparaíso, Santiago, La Serena, Río Gallegos y Punta Arenas participarán en el tercer encuentro de coros en la Patagonia. El evento, que une voces de distintas latitudes, es organizado por el Coro Italiano de Punta Arenas. Este domingo 9 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. La entrada es liberada. Cartes y Cartes. Cartefactos y pinturas se denominan las dos exposiciones simultáneas con las que el artista Eduardo Cartes celebra 40 años de trayectoria. Sillas y mesas intervenidas con color y 9 piezas pictóricas son los trabajos que incluyen ambas muestras. Hasta el 10 de noviembre se encuentra abierta esta muestra en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas, y también a la vez en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en Magallanes 823 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Retrospectiva de Sergio Larraín, una selección de 11 dibujos y 157 fotografías ampliadas a partir de los negativos originales, componen la retrospectiva del fotógrafo chileno Sergio Larraín. Esta exposición es parte de una itinerancia mundial que se inició en el Festival de Fotografía de Arles, Francia, en julio del 2013. Hasta el 15 de noviembre se encuentra abierta esta muestra de 10:30 a 17 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Sinfónica Juvenil en Concierto. Composiciones de autores como Schubert, Piazzolla y Strauss, además de una obra regional, conforman el repertorio de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes para los conciertos que ofrecerá en Porvenir, Puerto Natales, Laguna Blanca y Punta Arenas. La agrupación, dirigida por Manuel Olivares, la integran 66 niños y jóvenes de entre 11 y 22 años de edad. En Porvenir, este sábado 8 de noviembre a las 16 horas, en el gimnasio Padre Sabataro. En Puerto Natales, el domingo 9 de noviembre a las 16 horas, en el gimnasio Liceo Salesiano Monseñor Fañano. En Laguna Blanca, el lunes 10 de noviembre a las 12 horas, en el gimnasio municipal de Villa Tehuelches. Y en Punta Arenas, el lunes 10 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro Municipal José Bor. La entrada es liberada. We want to change the world. 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 We want to change the world.